antes y también ahora, Jaime. En la mecánica de las mesas ya sabéis que es que hay una primera réplica por parte de tres personas, que son los que forman parte de la fila cero. Tres personas que ya venían un poco preparadas y que han podido también pues, pensar alguna pregunta o alguna interpelación a partir de lo que ha salido, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, no sé, aquí sí que no he tomado ninguna medida de quién empezaba, si te parece, Luis. Luis Sols, que es miembro del equipo de Cristianismo Justicia desde hace muchos años, historiador. Subraya lo que nos ha dicho Santiago Álvarez, de que el capitalismo tiende a la acumulación sin límites y que durante mucho tiempo esta acumulación sin límites, ¿verdad?, ha estado topando, digamos, por los seres humanos, consiguiendo su calidad de vida, pero que ahora este capitalismo ha topado con los límites de la naturaleza. De alguna manera se ha extendido, solamente el conflicto social se ha convertido en conflicto ecosocial. Y también subrayar cómo sentirnos parte de la creación nos invita decir, a conservarla. A mí me parece muy sugerente este convertir a la creación en el sujeto capaz de hablar, que este choque de la lógica dominante, de la acumulación sin límites contra la lógica de los seres humanos. Tenemos estos días un ejemplo en la negociación con Grecia. La lógica del capitalismo ve a los seres humanos como clientes y no como ciudadanos. La respuesta que de alguna manera les impone son las respuestas de la tienen que pagar. Tienen que pagar y tienen que cumplir sus compromisos. No hay una visión del elemento humano. Bueno, esto a mí me lleva a reflexionar qué hay que hacer, digamos, qué haría falta para que poner límites a esta lógica en el campo ecológico, ¿no? Cuando esta lógica de mercantil ha encontrado límites a lo largo del siglo pasado, lo encontramos con la Segunda Guerra Mundial y con la rivalidad con el bloque comunista. Solo en esos momentos el sistema ha encontrado sus límites y ha aceptado, digamos, pues, ver a los seres humanos desde otra perspectiva. Es que al final detrás es una cuestión de valores y lo que necesitaríamos en este siglo XXI, tenemos que hacer presente de tal manera los riesgos que estamos contrayendo con la amenaza ecológica para que la opinión pública imponga estos límites a esta lógica mercantil dominante que se mueve sin límites y que destruye tanto a los seres humanos como a la naturaleza. Y además eso, verlo un poco como oportunidad. La oportunidad, digamos, de que si desde la perspectiva ecológica somos capaces de poner límites a esta lógica de la acumulación de capital, el poner a las dos cosas juntas puede permitirnos adquirir una fuerza en la lucha contra la pobreza que a día de hoy todavía hemos conseguido. Karma Yasad, que es física, profesora en la Universidad de Barcelona. Tú, Santiago, has empezado hablando de la nueva era, ¿no? Estamos en la nueva era, bueno, la antropoceno, expulsión. Y a mí me ha llevado a pensar en realmente estamos pues, en una nueva génesis, por así decirlo, podríamos pensar. Es decir, estamos en un momento en que el hombre, la mujer, que no tenemos lugar, en que el ser humano se ha planteado la soberbia de pensar que puede controlarlo todo. Y también la soberbia de pensar que puede afectar tanto la naturaleza, que en realidad tampoco podemos llegar a afectar tan ampliamente la naturaleza como queramos. O sea, a mí me llamaron hace poco para ir a hacer llover a Arabia Saudí y como comprenderéis, pues por mucho que me pagaran, yo no voy a hacer llover en Arabia Saudí. Entonces, eso sí es la soberbia, ¿no? Tenemos esta soberbia que nos hace ser autoexpulsados. Cuando se utiliza esa expresión, ¿no? También nosotros nos vamos a autoexpulsar un poco de esa casa común, de ese paraíso. Entonces, eso lo que, uniendo con lo que dice María del Mar, hay una gran diferencia con lo que se dice en la Génesis, creo, y es que hoy tenemos el conocimiento del impacto que nosotros podemos ejercer sobre el medio, sobre la sociedad, ¿no? Y podemos establecer ese diálogo con la naturaleza, que es importante. Y eso, a su vez, nos exige una responsabilidad que el ser humano no había tenido antes en la historia. Es el conocer, incluso con las incertezas que tenemos los científicos, lo que puede pasar o incluso lo que nos tememos que podría pasar, aunque no lo sepamos, ¿no? Y entonces, yo lo empalmaría un poco, porque realmente creo que la encíclica, que es ya lo último,
es la encíclica, aunque no mencione para nada San Ignacio, es ignaciana, porque es una llamada al orden común, al orden en nuestra casa común, al orden en el que tú has planteado, ¿no? Entonces yo no voy a ser redundante porque lo has dicho todo muy bien, Jaume, pero realmente como buen jesuita es una encíclica que está basada en todos los últimos informes científicos que se han hecho y que junta también todos los conocimientos a potencial previo y en la cual al final lo que hace es integrar en una sociedad en la que estamos desintegrando a las personas. Creo que ha sido un momento estratégicamente importante y decisivo, como tú ya has planteado, pero sobre todo creo que, más allá de lo que tú has dicho, Luis, si la encíclica no llega a ser una, y es lo que es, una llamada a la conversión personal de todos los seres humanos y social, será muy difícil cambiar, diríamos, nuestro planeta, ¿no? Pero eso, yo creo que, por tanto, desde un punto de vista teológico, que queda la pregunta de esta cuestión, ¿no? Creo que esa llamada es fundamental para tenerla presente en la religión, ¿no? En todas las religiones y particularmente en la nuestra. Y ahora Chema Castells es la tercera persona de la fila cero, que es miembro del equipo del Centro Rupe de Sevilla y coordinador del grupo de trabajo sobre ecología de la provincia de España, de la Compañía de Jesús. Felicidades a los tres por las tres ricas intervenciones complementarias, ¿no? A mí se me ocurría con el título de la mesa, ¿no? Ecosocial, que de ecosocial se deriva ecosocialismo, ¿no? Yo me acordaba de mi hija Candela, tiene 7 años, y me encanta jugar las palabras encadenadas, ¿no? Y si yo hubiera dicho la palabra ecosocial y luego ecosocialismo, le he dicho, no, para mí no sirve, pero son lo mismo, ¿no? Y alguna vez le intento explicar, matizar, pero la cara que me pone me disuade inmediatamente. Pero yo me le he dicho, no vale, papi, son lo mismo, ¿no? Lo conecto con otra cosa ya más seria, ¿no? Esta semana una de las reacciones de los comentarios de la encíclica en una web andaluza, para ver los 36, el pensamiento político alternativo, salía un artículo con el título de la ecología subversiva de Francisco, ¿no? Otro mexicano no lo conocía, pero en el diálogo previo con Santiago era Víctor Toledo, ¿no? Yo lo conocía, pero salía en el diálogo en el desayuno, ¿no? Él, que curiosamente empezaba recordando la visita a una comunidad maya en México, en Chiapas, donde, bueno, una ceremonia promovida curiosamente por una misión jesuita, ¿no? Él empezaba así, situándose, y luego decía varias cosas, pero rescato dos frases suyas, ¿no? Una dice, leer la encíclica es sumergirse en la tesis subversiva de la ecología política, decía, ¿no? Y un poco más adelante decía que la encíclica de Francisco sitúa a la Iglesia a la vanguardia de las propuestas emancipadoras, muy por delante de los proyectos imaginados desde el ambientalismo o el ecologismo clásico, ¿no? Y a mí me sorprendía, ¿no? Me sorprendían estas afirmaciones, ¿no? Y me surgió una reflexión, ¿no? Y es la que aporto, ¿no? Que más allá de algo que ya tenía el documento de la compañía, Sanar un Mundo Herido, de alabanza y elogio del movimiento ecologista, cosa impensable hasta no hace mucho. ¿Eh? Yo diría primero, cosa impensable. La actitud del mundo religioso y de la compañía, incluso, era la que decía Fernando Franco, antiguo secretario de la Justicia Social, cuando empezó a hablar de ecología en la compañía, le decían muchos de sus compañeros, incluso gente joven, desengáñese, eso es cosa de los verdes, no es cosa nuestra, ¿no? Bueno, eso impensable, yo creo que se suma un paso más, que es compartir diagnóstico, tener diagnóstico compartido con lo mejor de la ecología política del ecosocialismo, ¿no? Y si asistimos por parte de la Iglesia a un acercamiento a esas tesis, a ese diagnóstico compartido, yo recuerdo también algo que decía Santiago, ¿no? También desde la ecología política del ecosocialismo se van dando interés o preguntas de cómo las grandes religiones pueden aportar al desafío ecológico, ¿no? Yo rescato de lo que él decía de su artículo esas dos aportaciones, ¿no? La capacidad de aportar visiones contrahegemónicas, ¿eh? Y el tema de la idolatría. La crítica de la idolatría la tenemos tecnocracia, dinero o capitalismo, como sabía ayer en la presentación de Chalo, ¿no? En esa misma línea de lo que presentaba en su artículo Jorge Rizman, en los últimos tiempos, en sus últimas publicaciones, como gran referente de la ecología política, del ecosocialismo, él tiene una obsesión, yo creo, ante el gran colapso, ante la gran prueba que llama él, que será el siglo XXI, ¿qué podemos hacer? ¿No? Él insiste mucho en la transformación cultural necesaria. Hay que construir una nueva civilización, un nuevo humanismo, desde qué base, con qué aportaciones, ¿no? Y él incluso llega en el último libro, de construcción, a dedicar varias páginas al término conversión. Claro, cuando empieza Jorge Rizman, que
viene del marxismo, habla de conversión, y tanto María Mar como Jaime ha sacado de la encíclica, porque se repite mucho en la encíclica, nos dice, bueno, aquí hay algo, aquí hay un espacio de convergencia, reflexión conjunta, ¿no? Si corre, habla de conversión, ¿no? Por tanto, en vez de un espacio de convergencia de lo que está llegando la doctrina social de Iglesia con Francisco, con la ecología política, con el ecosocialismo, yo creo que hay un desafío de cómo podemos trabajar juntos la reflexión y la experiencia, la cuestión de alternativas, ¿no? De qué valores, de por dónde tiene que ir la transformación cultural, ¿no? Yo creo que ese espacio que sale en la encíclica y sale en la reflexión de la ecología política, tenemos un desafío de trabajar fronterizo. Yo creo que estamos dando la respuesta a esta mesa, el diálogo que hace poco Jaime tuvo con Yayo Herrero en Madrid, acogido por entre paréntesis. Ayer me decía Dani Susquisa, Razón y Fe, saldrá un monográfico que aportarán Jorge Rizman y John Martínez Ariel. Yo creo que son un diálogo que hay que profundizar en él porque es necesario, es muy necesario.